Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un show más. Un show más, amigo. ¿Quién el eco, y quién ven? Ya, o sea, ya nos han bajado un par de videos en TikTok, pero seguimos con vida todavía. Sí, nos bajaron videos, qué feo. Sí, entonces, hablando de que bajen videos y de que le pongan siempre restricciones a todo lo que sube, está con nosotros el invitado de lujo, Guti Sierra. ¡So! ¡Sala, mona! ¡Un aplauso para Guti! Buena onda ahí. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, bro? ¿Qué tal? Ahí, tuanes, echando punta ahí. Un cachito de tráfico, pero tuanes, ya venimos. ¿Desde Reu veniste, man? Bueno, de Reu andaba paseando, ¿no? Pero bueno, eso fue el viernes que nos venimos. Que me encanta tu video así viral, así como de toda la mara tomándote fotos y pidiéndote fotos. Es como, ¡ala, qué mamón! ¿Te viste, mamón? Sí. Vos dijiste, de aquí para combate. O sea, vos ya estás ahí, ¿me entendés? Vos ya estás ahí. Fíjate que ni cuenta, me dije, sinceramente. Es que yo porque hasta la gente me pidió fotos. Creo que eran aquí en la capital, creo que era una escuela, si no estoy mal. Pero el que me grabó fue el otro chavo que estaba ahí. Yo ni en cuenta, pues aquí yo ni siquiera me grabaron los que andan conmigo. Ajá. Entonces no me di cuenta, ¿va? Entonces, cuando pero sí, ¿no? Chingo de mara que sí. En la calle, o sea, ya vas a un centro comercial y ya es insoportable. fíjate que yo soy una de las personas, y te soy honesto, que las personas se me acercan a pedirme fotos y todo. Y no le digo absolutamente nada a nadie, aunque esté comiendo o lo que sea. Claro, una foto, dale. No me importa que me interrumpan, yo me molesto. Porque si se ha agradecido en ese sentido, pues que estoy aquí por partir las personas, ¿no? Sería bien talega que vos cagando en Tikal Futura, vay. Vos, Guti. Una foto vos, por favor. Guti, ya se terminó vos. Espérate, me tiro el último pedo, cerote. Guti, ah, qué buena verga se te ve, Guti. Puta, bueno. Ah, no es caca. Es que... Se mira negro el cuerpo, pero el culo tenía el blanco. Es que... Pero sí, de repente termina pasando a vos. Entonces, pero sinceramente, o sea, el momento más incómodo donde te han pedido foto. Bueno, yo creo que lo más incómodo tal vez no fue la foto, fue una vez que me grabaron sin darme cuenta, pues, o sea. ¿Qué estabas haciendo? Yo me di cuenta. Estaba en el Primavera Suites. No, deja eso, vaya, que ahí no me grabaron. Pero sí me reconoció en la table. Ah, ¿te ha pasado que vas ahí con las chicas y te reconocen? A las que me encantó la puta así. ¡Guti! ¡Guti! Hable como su sobrino. La está pasando bien. Abrazo a usted. No, pero sí me pasó. O sea, yo venía llegando y me dice... yo llegué, babos, y yo me senté. Babos, dije, como chele, no creo que nadie me conozca. Y cuando, mira, para mi amigo, bailale, ahí. Ay, a usted lo conozco. Ay, jueputa, ya ni lo disfruté. fue horrible. Fueron las nalgas más horribles que te han pasado. Ya ni lo disfruté. Usted iba a la iglesia conmigo. Ah, usted quiso catequesis conmigo, sí. Ah, yo te di la hostia, tío. Pero sí, directamente no es tanto incómodo por mi foto, sino porque que te graben así infragante. O sea, ¿por qué te acerquen a hablarte? Pues porque tal vez hago con el hocico así. Y se me cambia con cara de estúpido. Pero casi siempre sales así, la verdad. Sí, pero sincero, sí, o sea, ya no es clavo, pues me hacen meme, ¿no? Entonces ya es algo natural, ¿no? Pero sí, sí pasó, ¿no? Yo también quería platicarte de este hijo puta que Amel dice que no se mete mucho con él. Yo también casi ni lo conozco. Este Joshua, ¿cómo se llama ese sorte? Joshua unos números. 12, algo así. 12-02. Lo que pasa es que Campbell dice de que siempre como que trataba de tirarle mierda cuando tenía su proyecto. Campbell cuando decía que era famoso, va. Y, pura mierda. Y al final ese cerote tira mierda y yo lo miro y es como, seguí tirando mierda. O sea, a mí me alegra, cerote. ¿A vos te agarró como en curva? No lo conocías. Fíjate que te soy honesto. En ese aspecto, yo le respondí a aquel únicamente porque sí andaba verga. Por eso le respondí. Por eso le respondí. O sea, le dediqué un video de 3 minutos y mira que está verga porque decía la misma mierda. Yo cero... Pero igual, babos. Pero ¿vos, porque andaba o verga, sea que ¿no? vos sos verga brincón? Sí y no. O sea, pongámosle... No me la juego a nada de los morongazos, ¿va? Pero tampoco... Pero tampoco estoy así haciendo bronca cada rato. Lo que pasa es que se andaba verga. Yo no había visto el video hasta que la Mara comenzó a etiquetarme. Va, mira, Guti, tiró mucha gente. Yo ya lo había visto únicamente porque medio vi que tiraba mierda a la Esme. No es que siempre le tira mierda, ¿va? No sé qué más. Pero no sabía quién era. Cuando comenzaron a etiquetar, dije yo... Ah, puta, ese día que tenía que pasar, dije, un día que alguien me tire mierda. Entonces comencé a ver, y sí se metió conmigo y con Jesucristo Superstar en ese momento. Pero más me tiró a mí, vamos. Yo dije, ah, qué puta, va. Dije, mi mamá, no le contesté. ¿Sí? ¿Qué cosa? Y él no contestaste, cerote. Y rapidito fui a hacer el video y lo subí, vamos. Y el Guti con su voice así de...
sigo chupando. Te mando gallos, pero de ese día. No, sí, hay clase, hay clase. Pero después como que te dijo, no, mejor ya no. O sea, como que sí. O sea, me tiró otro video. Después no me hace video. Y después yo le tiro uno, pues ya con más escuela, pues ya lo agarré, mi comedia en la puta, le tiré también y todo. Y después vino aquel y no, antes vino y me dio una historia que ya no tenía que andar teniendo más videos a nadie más, que solo hace uno por diversión y que no sé qué, que me retaba FIFA y la gran puta y que arreglémoslo como hombre, ¿sabes? Y tenemos verga en FIFA, dije, nos echamos el, ¿cómo se llama? El fifazo. Sí, entonces yo... Claro, sí, los hombres de ahora. Sí. años 40, pero... años 40 un duelo, ajá. Años 80... En sí, la 90, guerra. Los 90 era más de Yu-Gi-Oh! Vos. Ajá, en los 90. Blade. Con tu Blade. Sí, Blade. Sí. Todo mamón. Es que ese cerote me cae mal. O tu trompo, a vos, ibas a romper lo que sea en la cabeza de cerote. Entonces tocaos. Pero digo, tenemos FIFA. No, pero se hubieran puesto más machos ahí, un breakdance, cerote. Eso siempre era los problemas para hicimos los gringos. Hicimos un reto con, ajá, el mag. El que perdiera, si él, así como él metió, mira, juzgándome porque usaba peluca, que la puta cosa, que la peluca ni siquiera la usé solo como dos veces, va, porque nunca uso peluca. Que si él perdía, él tenía que hacer un video conmigo usando la peluca. Ajá. Y si yo perdía, tenía que tirarle mierda a alguien para que la gente dijera que era un cangrejo de la gran puta. Y yo perdí de último, di el culo con él, va, vos. El último partido lo perdí, va, por usar Argentina y él más usó a Francia, va, vos. No, claro, ahí papel, está, ahí está el secreto. Entonces me pisó y le tenía que tirar mierda al Godoy, va, vos. ¿A Godoy le tiraste mierda? No, le tenía que tirar, no le tiré. O sea, está en proceso todavía. Ah, poco hombre, o sea, no compré sus apuestas. Es que no. No, o sea, bien, o sea, no, y Godoy sí se emputa, cerote. Aunque le platiques antes, Godoy es emputado. Aguante ese cerote, esas mierdas cosas de hombres, ¿no? De hecho, Godoy, salí, por favor. Son pagas, cerote. Así, Godoy, si te descuentas, ese hijo de puta mide como más que yo y está bien mamado, cerote. Aquí yo no soy manco, cerote. Mira cómo, lo lastimé en los puños. Mira cómo le dejé con mi cara, le di en los puños. Una vez me tiré con un cerotón y no le llegaba, le dije, puta, me le tiré las canillas y ahí sí le di. Todo se puede hacer, vamos. Hay que tener estrategia. El Guti un cabezazo en los huevos, vamos. Lo agarré analizazo en el puño, se tenía eso mierda. Yo le llené sangre el puño. Lo que no sabe es que tengo sida, lo que sé. Y empieza a la gran puta. Así. No, una gran así. Mordida le en el huevo. Así. Ah, se te notan los pelos, era teniendo bigotes, ¿eh? No, pero sí fue ese momento que pudo en la apuesta. Pero el Joshua debemos admitir que Cerote es cabrón, vamos. Porque tira mierda y tira la piedra y pues esconde la mano. O sea, después, no, es solo para ganar rating. Se le aplaude al Cerote porque está bueno. Y me llega porque dice, yo no me voy a rebajar. Y tu madre. Por favor, Cerote. Estás viendo una historia de como también le tiró mierda a este rapero, trapero que abrió el concierto de Carrión. Ah, pues sí se mamó, el chavo sí se mamó. Que el no sé si lo viste. No, vino un trapero, cerote, de República Dominicana y le abrió un guatemalteco que el cerote no canta, pero ni en el baño, cerote. Y le empezó a tirar mierda. Y es como de, cerote, o sea, se tira verga con Mara que es como de, no pasa nada, ¿va? Pero la Mara lo ve, o sea. El pedo de él es tirar mierda. Entonces, si nos quiere tirar mierda, amigo, tiranos mierda, por favor. No, ¿para qué también eso? Bien, hombre, que nos tiren mierda. Aquí estamos con el Guti, ¿qué? Cualquier mierda, soltamos al Guti. Okay, aquí estamos los dos. Aquí está con el Guti. Otro fifazo, ya entrené, cero. Ah, sí, no, pero ajá, una chamusca. Ese cerote se ve que nunca ha salido de su casa. O sea, ese cerote se ve que para nada, cerote. Bueno, o sea, soy honesto, yo si juego ahorita, pues me quedo sin él los 5 minutos y me bueno, no. Pero le hago huevos. Entonces, la apuesta se cancela. Sí. Juguemos con dedito. Sí, pues de mejor FIFA, vas en el Play, vamos a pisar. Sí. Pues, pero ¿y cómo? A ver, ¿cómo? O sea, ¿en algún momento dijiste vos, este rollo me llega y me voy a meter? ¿O sí fue como de, solo chingué con alguien y surgió? Porque si te sigo un verbo, Mara, si no te... Fíjate que el método de empezar en la comedia, te soy honesto, sí, a mí siempre me fascinó esto. Y yo desde que estaba estudiando en las horas escolares con la Mara, pues... Una vez me acuerdo que una maestra comenzó todo así, que nos pusieron así para la zona, babos. Cada fila tiene que hacer una obra. Y siempre dividían las filas como los más mulas, los más cabrones y todo. Esa mierda la dividían en los más mulas,
los menos mulas. Yo siempre estaba los más mulas, pero bueno. No, pero dividían las filas así, ¿va? O así. O sea, no es por estaturas, era como del más inteligente al más mula. Ahí era del más mula. Sí, la, era, la, era la, por la zona más baja era un grupo. Sí, era un grupo. Los más mulas, ven los estúpidos de la esquina, ahí somos nosotros. Bien identificados. No, pero así comenzaba vos en esa onda, en una obra escolar, me acuerdo. Esa vez yo participé en todas las horas de cada uno de mi clase porque me gustaba actuar, vamos. ¿Y pelaste la verga? Sí, también, sí. Entonces comencé ahí a echar verga, hice mi propia obra, escribimos con un cuate, la gran puta, la organizamos y todo. Me gustaba mucho eso. También me acuerdo que una vez vino ella y nos dejó hacer una comaqueta como que fuera obra de teatro y teníamos que hacer una obra con los dedos. Me mamé en esa mierda, cerote. Pero la verga, y dije casi malas palabras, no tan vulgar, pero la maestra hasta me aplaudió, cerote, y me puso esta zona de más, vaos. Este es mi momento. Ahí hasta imité una voz como de, hasta una voz como de norteño, cerote. Okay, el único dedo era este, el que participaba. Seño. Ay, no, si me está viendo, me va a putear. Tal vez se murió la ruquita, ¿no? Dios me la bendiga. Pero pongámosle, ahí comenzó ahí. Ahí viendo a huevos esa mierda. Y, pero yo cantaba también, va, o sea, tenía dos. Aparte, ¿va? Cantaba de reggaetón. Yo canto bachata, vos, fanático de Romeo Santos. ¿Qué Romeo, man? Pero sí, va, vos, o sea. ¿Y has sacado algo? Públicamente. Solo pedos, no, hombre, no, o sea. Fíjate que no, la verdad no he sacado nada, porque, o sea, yo tenía mi mentalidad, yo tengo que salir adelante, ya sea cantando, porque quería hacer una otra manera reconocido, te podría decir, o actuando en la comedia, que los dos me abarcaban. También sé imitar voces, va, vos, que es una de las cosas. ¿Cómo cuál? Bueno, ahorita no tengo tanto como... Ah, antes. Bueno, si no querés, no. O sea, si no podés, también decime. Tengo a Ana Gabriel, cérate. Tengo a Laura León, tengo a la India María, tengo a la Shakira, tengo al Pato Donald, no me acuerdo quién más, tengo a Elmo. O sea, tengo a Alex. ¿Verdad? Chimón. ¿Cuál todavía te sale? Todas me salen, si querés. Va, dale. Shakira. Emma. Pensar que el tiempo pasó. Ya me voy a cagar. ¿Y es Shakira? No, no, perdón, Ana Gabriel. ¡Ah, sí se mamó! Ahora Ana Gabriel. No, esa es una Shakira que está llorando a verga a las 3 de la mañana por Piqué. Ahí está. Ah, cagando en el baño. Espérate, no puedo. La India María. Ay, Dios mío, papá, qué bonito está este podcast, mijo. Tengo varios, ¿no? Tengo varios. Ahora Donald. No sé qué putas dije, pero bueno, ahí está. Sí, lo que pasa es que lo dijo en inglés. Ahí está, estaba en inglés, en toda Elmo. Que Elmo hizo una vez una parodia que hice en un video que dice: ¡Ah! ¡A Elmo no le gusta eso! Y si te gusta, porque sos hueco. Entonces tengo bastante. ¿Qué tal, qué buen imitador, la verdad. ¿Te das cuenta que Amelie Bosque ni verga puedes hacer? No he escuchado hacer voces a mí. Sí, cerote, más cuando anda fumando o agarrando o hasta soplando con una vejiga, cerota, que le sale la voz a uno bien pisada, ¿no te has dado cuenta? Bueno, sí. Así dice, yo no he visto, pero casi. No, y cuando te metes piedra, cerote, ¿cómo te sale la voz? Depende de dónde, dice. Ahí me sale la voz ronca. No, pero ¿qué tal era, Guti? ¿Qué tal era que lo estás haciendo? ¿Sí? Fíjate que tengo muchos más voces en los personajes que hago que todavía no los he sacado. Normalmente también dramatizo con Margaret, que es el personaje de mi sobrino, ¿vamos? Que es el top, que la gente lo ama, ¿vamos? Sí, tu sobrino está muy pasado, ¿verdad? Es que tu sobrino, entonces, sí. Mucha mara no sabe que yo soy el que lo hago. ¿Quién es el que le hace la otra voz, Guti? ¿No lo sacas? ¡Puta, soy yo, mucha hambre! pero es que no se conoce la voz, ¿vamos? Entonces también tengo la de mi suegra, que solo hago la voz un cacho más aguda. Esa es nota que la mía, pero siempre. ¿Vos, pero y tu sobrino sí existe? O sea, ¿sí has tenido esa conversación con sobrino o te la inventaste? O sea, yo no tengo sobrinos, ¿no? Ah, porque pero hasta ahorita que mi hermana me va a dar uno. Pero me baso en mi hermano más pequeño. Ah, ya. Ese cerote es malcriado, vos. Cutijuela, la puta. Ese me maltrata, vos. Sí, mira, tiene 3 años, man. Y que la puta comenzamos a tirarnos verga. Y yo lo ando puteando y siempre está quejando con mi mamá. Pero bueno, me dice ni mierda. Ya me vergueaste cuando estaba pequeño. Ahorita ya no se vale, le veo. Bueno, pero es que ella dijo pequeño, pero te dijo de... Ella no dijo de edad, dijo de estatura. Sí, posiblemente. ¿Vos? Pero entonces él es abarcando un poco a mi hermano, a vos, el personaje, pero él lo dramatizo más a mi manera. Pero sí está inspirado prácticamente en él. Es una mezcla de mis demás hermanos y de la puta. Inclusive, mis personajes son basados en... En la vida mi mamá real. Y en las relaciones que tengo. O sea, tu mamá sí te maltrata de esa manera, ¿sabes? Mi mamá antes era. Es que siempre fue muy estricta. O sea, mi mamá siempre fue muy estricta con nosotros, cosa que le agradezco en su momento. Decía, mamá, ¿por qué me verguías tanto? Pero era porque uno, como chingados. Pero se agradece al final porque uno resultó siendo buen hijo, ¿vamos? Entonces, eso es lo que se puede. ¿Sí? Entonces, pero viene abarcado en eso. No es exactamente como mi personaje, pero yo lo dramatizo un poquito más exagerado. Ah, bueno, lo exageras. Entonces, pero pues sí. Y no tenés esos amigos bolos de la cuadra, que es como, Guti. Chate la voz del primo, pues.
Del primo, del sobrino. ¿Qué? ¿Cuál era esa mierda? ¿No tenés? Fíjate que te soy honesto, o sea, cuates, a veces solo tengo uno, a vos, que es aquí mi compañero que está ahí presente. Eso, pero, y el otro que vino, te cae en la verga. Es mi hermano, es mi hermano. Ay, yo pensé que te estaban extorsionando, porque sí se miran así. Sí, pero no les digas. Pero que mira, yo... si te están extorsionando, solo guiñá dos veces el ojo. Así pero pongámosle, yo no acto tal con amistades porque pongámosle, es que las amistades son muy falsas, la mara, si más sabes de lo que te dedicas, si cuando estabas más o menos te mandaron a la mierda, gente que vos le hiciste el paro, y ahora a veces que te buscan, son de mierda. Mandarlos a la verga, tienes razón, pero te digo. O sea, pongámosle, eso es lo que pasa, yo no tengo amistades, o sea, yo no salgo de mi casa, o sea, me mantengo en mi casa. Si, yo pero es que también tenés como 70, hijo, no mames, cero te quema, no tenés ay, tiempo de salir. Hombre, puta, que van a decir las fans. Sí, y es porque los hice metido casi en mi casa, vamos. No, pero sí, o sea, pongámosle, ya no fue prácticamente de que tengas amistades en la calle. Yo creo que a la gente le caigo mal porque si es cierto, no hablas creído. No es que sea creído, es que porque mucha mara que solo anda en la calle chingando y la puta chupando. Para mí eso no es vida, ¿cierto? O sea, está bueno. Es horrible, chat, la verdad, es una mierda. Así. Oye, dice el alcohólico, el lunes en la noche. Oye, ¿a qué le va a esconder la chela? No, no me está dando la mierda. No, mi agüita de pepino. Lo pasa que también me imagino porque hay mucha mara que es como de, ah, la Guti, fíjese que acaba de abrir una cevichería, car wash, y que también hago trámites. Hago trámites, vendo piconas, tengo pinchazo. Y también te firmo divorcios. ¿Me puedes sacar ahí en tu TikTok? O sea, es como de... Sácamelo, pero a nombre de colegio. Colegio Buena Luz. A la gran puta. No, aquí no nada gratis. Ustedes no van a arreglar ni miedo, ni a ustedes, ¿no? No, o sea, puede pasar. O sea, hay mara que solo busca su conveniencia. Y eso siempre pasa, vamos. Pero pongámosle así como yo trato de poner un límite a ciertas personas porque, o sea, yo me dedico mucho a los míos, vamos. O sea, los que siempre han estado conmigo desde que no fui nada hasta ahorita que gracias a Dios soy algo reconocido, vamos. Pero entonces, por eso es que yo no tengo amistad que te diga, sí, me miras chingando con mara acá fin de semana, me invitan. No, yo soy muy de mí. Va, y cuando te echas las chelas en tu casa. Sí. Con tu mamá, ahí, con tu hermanito. Sí, mis hermanos ahí, de repente, o salgo con aquellos de repente, pero con los míos, vamos, los ya reconocidos, los que me fui con ellos a reos a chingar a la puta, o sea, con los que siempre han estado conmigo, vamos, o sea, de lo contrario, amistades nuevas, ¿no? Buena onda, mucha salud. Ah, la claro, verga, yo que ya quería decir, no, mi amigo el Guti. No, si vos me invitas, si vos me invitas, vengo aquí mañana. No, pero te digo, o sea, hablándote en el sentido de que sabes que hay mara que se acerca a vos solo por conveniencia. Sí, claro. O sea, en el sentido, no. Nunca es... me ha pasado, pero no tengo pasar. Mucho que ofrecer. Aguas con aquello. Aguas, fijo, te pasa. Porque yo vi el podcast que hiciste con Chegencio. Si usted te es un chingo de hijos, ¿cierto? ¿Cuántos tenés? 6 hijos. A la verga. Hijo de la verga. Yo, y puta, yo tengo 30. Bueno, ahorita hoy estoy cumpliendo 32, va. ¿32 hijos? No, hombre, no. Me ganaste, mierda. No, y así pero hablas de mí, Cerote. No, sí, y Cerote, yo queriendo uno, Cerote. Aunque sea. O sea, ay, te regalo uno. Yo tengo dos repetidos. Ya como estampas del mundial. El Guti. Ah, hablando de hijos. Mira. Aquí tengo mi pantalón. Dale. No, que por el que yo quisiera uno y no tengo ni a vergas. Yo creo que mi crayón no pinta. Yo creo que hay que coger para embarazar, la verdad. Yo creo que eso también es muy bueno. No solo imaginártelo con la mano, no. Lo estás desperdiciando. No, si la vez pasada le salió un ampollo en la mano. Mirá, está embarazada. Es tu pelo en la mano, ya no voy en el ojo. Ya se le ve la cabecita. Le puso el otro sonido, se mamó. No, sí, la verdad, o sea, sí tengo mis chavitos. Creo que es algo, en cierto punto, pues no es algo que me sienta yo realmente, digo, pues me llena así como que de orgullo en el sentido de que tuve con diferentes mujeres. Mi papá decía lo mismo de mí. Sí, orgulloso de mis hijos, porque sí, es mi motor de cada día y es que me inspira a seguir adelante, pues por ellos. O sea, no hay solo una mamá. No. ¿Cuántos? Son 6. Son 6. No, son 3 diferentes. Son 3 diferentes. Son diferentes. Pero sí, consciente, de a 2 por 1, por cada una o 3. Mi primera relación tuve 3. 3 nenas. ¿Cuántos años tenés, Cerote? 27. A la verga. A la verga. O sea, no, te vamos a dar un carrito sandwichero. Bueno, me contestaron en esa mierda del día del condón. ¿Por qué puto no me le dijeron 7 años antes? No, pero... En 7 años, 6 hijos.
Sí, lo que pasa es que son estos, el año de la pandemia, que fue la pandemia, pues nacieron tres de mis hijos el mismo año. ¿No? O sea, a la verga, no maldito chingue. COVID. No salto que me siento afortunado, pero fue con cada una de ellas, un mes, sí. O sea, en su momento, pues no vivía con ninguna, pues a veces uno de hombres es estúpido, ¿para qué vamos a mentir? Uno comete idioteces en su momento, en el sentido de querer sentirse más hombre por andar con muchas mujeres, cosa que no es así. Pero gracias a Dios, pues sí me hago cargo de todos. O sea, gracias a Dios, sí estoy siempre con ellos presente. Eso es algo, creo que fundamental. La verga, pero hasta los 18 años, cerotes, es un chingo. Sí, sí. Para mí que negocies, que digas, miren, muchachos, todos en la misma casa, porque... Sí, ya juntar a las mujeres, cerote, en una sola casa, cerote. Ya me, como un orfanato, o sea, ya juntas a los seis con las mujeres. ¿Cómo le va a pedir a pensión a ellas, vamos? No, pero pongámosle, sí, así fue, así en esa manera. E inclusive, no ha sido fácil. ¿Tres en un año? Sí. A la verga, cerote, no chingues. Una nació en abril, la otra nació en noviembre y la otra nació en enero. Bueno, casi el mismo eso por un año. Sí, momento, o sea, así, pero, en un año. Eso se llevan meses nada más, ¿va? Las últimas tres, sí. Las últimas tres nenas, ¿no? Y nenas, pues, la... Si hubiera sido, o sea, si vos estás, o sea, si hubiera una nominación para Pito del Año. ¡Ay, papá! ¡Gracias! Con el trofeo. No había ganado esto sin esos cursos. Agradeciéndole a cada mujer. Gracias a Dios, son súper ingenuos. Ya no hay Pito del Año, que el pitón del año. Pito del Año, sí, no. No, es que la verdad, sí, sí, te digo que fue algo así, pues, y... Pero bueno, ahí se abarca todo eso. Bueno, todo pasa por alguna razón también, vamos. A pesar sí, de que no es caliente, dejemos eso velado, vamos. Pero sí, eso. No, y yo te digo que se conozcan, porque por ahí si bien cerca, algo así... Que ah, pero repente... sí se conocen. O sea, sí los sacas juntos. Nunca saco juntos, porque, pues, ¿sabes cómo son las mamás? Pues no quieren que... A huevo. Pero, y porque son muchos, babos, entonces. Porque no hay Uber tan grande. Algunos se van a perder otros, babos. No, pero amarraditos con cadenas. No, pero sí tengo esa intención que todos se conozcan, o sea, que se lleven bien, babos. O sea, que ya se andan con sus muladas de que, no, ni mierda. Si ustedes no se llevan bien, es su bronca, pero mis hijos tienen que convivir porque son hermanos, o se tienen ellos mismos, babos. No, a cierto, y aparte ya pueden meter un equipo de futsal con cambios. A huevo. No, lo malo es que solo un hombre, vos, los demás son nenas. Lo malo, dice. No, lo malo de meter un cole, no, porque son mi adoración, yo los amo. No, lo malo de no... Ah, ok, equipo femenil, va. Sí, sí, ajá, sí, sí, ajá, también y, hay. Ya, ya, Guti, ya. El nene que sea director técnico. Ajá, el nene le da agua. Sí, sí, perfeo, va, o sea, papá, las aguas, apúrate. No, pero sí, o sea, pongámosle en ese sentido, sí... Sí, no fue fácil. Crearla. No, y hacerla así, crearla, no. Espérate que te toque la grabación de las tres el mismo año. No, cérate. Los 15 años, que es lo más los 15 cercano. Años. Tengo que hacer 15 años de cada una, cérate. Yo dije, bueno, la más grande que es mi nena, que tiene 6 ahorita, que va en sus 15 años sola, el nene, pues. En la segunda es otra nena, va también. Las últimas tres que sean juntas, porque se llevan. Ya, güey, la misma fiesta, cerote, huevos. El mismo padrino también, vale verga, todo. Y si aquí van a comer a la puta, vamos a dividir las familias en cada mesa en la esquina, vamos. Aquí no pasa esta ni la otra. No, y dales armas, tal vez si se quieren dar verga, está bien, cerote, más alegre la voz. La puta, no. Sería bien pisado que una dijera, no, papi, yo quiero entrar a la Andíbar, no, yo me quiero ir de viaje, no, yo sí quiero una fiesta. Toda la verga. Sí, lo que te queda, Guti. La verdad es que sí, en mi sueño es seguir trabajando, echando puntas, también estudiando, porque obviamente, ¿no? Para en un momento mis hijos, pues, darles más de lo que tú estaba pequeño, pues, porque no fue. No mames, cero, te llamara que dice, no, es que mi hijo es mi motor. No, vos con 6 motores llegas al cielo, cero. Que Dios dice, dale, papá, te vamos a ir apoyando, vos podés. Sí, no, sí, la verdad es que pongámosle. Sí, yo siento que por eso mismo, es de que yo no renuncio, pero pues, o sea, porque eso te ayuda y te impulsa. Al mismo tiempo, lo que has pasado, soy una persona que... No, y deja que no te impulse. Vos ya como perritos en Alaska, se los pones aquí amarrados, ¿sabes? Te llega a cualquier lado, ¿sabes? No es hazle vos, papá, hombre, puta. Sí, ahorita en Halloween podrás disfrazarlo de... Vos sos Santa Claus y yo son tus renos, ¿sabes? ¿Cómo? No, yo soy ¿cómo se llama? Blancanieves y mis enanitos. ¡Ay, sí! Te falta uno que viene en camino, ¿ah? ¿Eh? ya sé que la aceptomía, cerote, por favor, hombre. Sí, vos, pero me equivoqué, me la hice atrás. No, sí, la verdad es que no, yo sí me voy a operar, lo que pasa es que me dio miedo, pues sí, no, ni mierda, más miedo tener otro hijo. Sí, cerote, gracias. Hasta llorando estoy ya. No, sí, pero sí, puta, ya me curé, ya me curé. Ah, ya te curaste. Tarde, de, pero me curé. De embarazar, ya te curaste. Sí, ya me curé. No, tarde, se curaron tus esposas, cerote, y tu harem. Ana, pues por eso mis hermanos no han tenido hijos, porque creo que cada uno críe uno.
Se los donás. Amágame huevos, ¿sí? Te anda... Yo fui el más grande, les hice huevos, ustedes háganme huevos. Y anda rifando uno en la iglesia. Se la... Hay lavadoras, secadoras y un niño. Estaba un niño Jocotenango que lo estaban sacando a la lotería. ¿Sí? Imagínate, voy a conseguirle, ¿cómo se llama? Padrinos en los Junais, aquellos que padrinos los niños. Que les dan regalos. Aquí hay uno para usted, acá uno de ustedes. ¿No? Con sus tenis, es talla 6 y talla 42. Le ha pasado, ¿cierto? Te la dan puta. Por lo menos no se están a gastar, mijo. Van a tener años con esos tenis. Se te acaba uno, ahí está el otro, pero se te lo cortamos dos. Ay, no, pero sí. ¿Cuántos hermanos tenés? Bueno, todavía no le gana a mi mamá porque somos 7. A la verga, ¿sí? No, ponete pila, cerote también. No, ni mierda. No. Los papás siempre quieren que uno sea más que ellos. Sí, pero en qué sentido, ¿no? No, sí, somos 7. Sí, 7 somos, ¿va? Sí, 7. Ya ni sabe. Y en ese caso al revés, solo una mujer, ¿va vos? Para compensar, dijiste vos, no, yo sí, pura hembra. Sí, que mi hermana la quemaron un sobrino ahorita, ¿va vos? Pues de mi hermana, ¿va vos? No, ¿qué, ¿va vos? También, hombre, es que vos sacaste todo lo de... Muy embarazoso. Tal vez tus hermanos patean con la zurda. Sí, no son huecos, pero se los perdí. Maya recompensó el Guti, esto no hay clavo. No, sí, somos. Somos homosexuales todos. Por favor, no quiero decir mis secretos. No, sí, somos 7, ¿no? O sea, somos un vergo. Lo bueno de tener bastantes hermanos es que, aunque a veces uno comía mierda porque no había para todos. Es de que queda bueno vivir, crecer con hermanos, babos. Era como crecer en el colegio. Qué chingadera, y de la puta, cualquier merengue, yo te hago el paro, somos bastantes, babos. No, mames, no te van a meter con la familia de mareros. Todos juntos. Entonces, si te conté, yo le dicen el pueblo porque todos somos familias. Cuidado, porque es que eso te decía, porque a veces sí ha pasado, no siempre, pero sí ha pasado como de que alguien empieza a salir, es como de no, con él no, ¿por qué? Porque es tu primo o es tu hermano, es como verga, o sea, porque es muy pequeño el lugar, o sea, Guatemala es un pañuelo. Sí, no, yo sí no me quedo con nadie en la colonia, sí, eso sí me salvo. Sí, no, ajá, en tu colonia no, nada. Sí, pero no, pues sí es cierto, cerotas, bueno, si miran estos cerotas, hasta las mismas primas se quitan el marido, las pisadas no tienen vergüenza. Puta, man, no tienen vergüenza las pisadas, cerote. Créeme que los hombres salimos más de a huevo que las mujeres. Es cierto. En mi familia, oh, porque no siempre. Sí, cerote, puta, se quitan el marido, entre menos pisadas. Entre primas. Se lo robaron, no hay muchos hombres. Puta, pero quitarte entre tu misma prima, compartir el mismo chile, está pisado. Puta, está pisado, mano. Bueno, hay muchas que tengan vergüenza, que eso se nota también. Pero pasa, son cosas de la vida. Bienvenidos al programa de Lajora. Tenemos imágenes. Eso sería bien talega que Laura hiciera un su programa especial aquí en Guatemala. Y no, entonces le vas a ponerle peluca, espérate. Lauro, voy a poner Laura, mejor. Lauro, que me llame Lauro, sí. Lauro, Lauro en Guatemala. Tenemos imágenes, puta, vos ahí va a meñarte. Que se le a la sería bien talega, el Guti así como. Yo soy el padre de las 6. Sí. Y salía un vergazo de cerote, ¿estás seguro? Bueno, pero ¿y si todos se parecen a vos? Sí. Bueno, casi. No, bueno. Casi. No, el nene sí se parece bastante a mí. Las últimas tres pequeñas se parecen como que fueron de mi mamá, pero no, sí se parecen bastante a mí. La más grandecita sí se parecía a mí, se parece más a mi hermana, pero se parece más a la mamá. Y la segunda sí se no sé parece a vos, pero es chula, mi güira. Ah, no te parece a nadie, pero... Pero es bonita. Imagínate que no fuera amiga, pero igual ya la quiero. No, pero sí, pongámosle, sí, tiene parecido. Ah, los que feo. ¿No han visto ese programa de que está en Estados Unidos que les dicen como... Les hacen prueba de ADN a los niños y es como... Tú no eres el padre. Ala, y el papá así... Puta, el niño ya tiene 19, vamos. Es como... El niño. Devolveme el piso, espérate. Devolveme el piso que pagué por vos. A la puta. No, sí, imagínate. Pero el chavo se siente como todo triste, así como... Venga, no es mío, va. Es que pongámosle diciendo que sería un dolor de huevos saber que no es un hijo tuyo, pero vos, va. Si voy a lo ya te cañaste. Lo criaste, o sea... De mi parte sí sentiría bien culero y odiaría a esa cerota, pero a mis hijos no, va. Es bueno, como cuando te dejan un perrito encargado, a vos. Que no. Te encariñas y no lo quieres doblar, ¿no? Es igual. No me gustan los animales, ¿sabes por qué? Porque me he encariñado con porque los tiene muchas crías. Y se han muerto, o sea, entonces me rompen. ¿Pero por qué se han muerto? Porque se salen los cerotes y lo atropella un carro. Porque no saben de que los crías hay en la casa, porque a veces salen, babos. Entonces me acuerdo que mi mamá tenía un gato en la casa y yo, gato, ¿sabes qué? Pero es respetuoso, babos.
Bueno, le dije, no te metas aquí a hartarte mi comida. No se metía. Entonces ella me decía, porque no le habían comprado concentrado. Pues, le comencé a comprar su concentrado. Hartate, pues, gato. Yo estaba trabajando ahí a la par. Y me quería. Al rato me encariñé con el pisado. Y cuando supe, se había muerto. No, y el gato, qué puta. Diga, el gato se murió. Ya no quiero, decía yo, porque me encariñé y se murió. No, se cura con y los el hijos. Primer animal que tuve fue una rata blanca, ¿va? Que mi papá trabajaba en una veterinaria. Y no sé qué puta le hice, pasó la rata, pero no sé si... ¿Por qué vergas te una rata gato, blanca? Se la comió el gato que llevaste a tu casa. No sé, pero a mí me dan asco a esos animales, pero pongámosle, en ese momento me gusta uno, hay patojito, pues le gusta cualquier mierda. No, hombre, pero pongámosle... Es que hablas bien rápido, hijo de puta. Es muy de agua, saludos, espérate que van a mierda. Es lo que no me has visto que no te... ¡Gordo, gordo! No, pero pongámosle, sí me dio esa rata blanca que te digo. Y pues no sé qué puta le pasó, pero no sé si le dio rabia, no sé qué putas le dio. Pero tenían que matarla porque la rata ya... Ya estaba enferma. Creo que estaba agonizando, entonces para que no sufriera. Entonces creo como que la caballo. Mataron. Entonces mi papá creo que la mató. Y ese día me acuerdo que yo y mi mamá llorando por la rata. Y, ¡mamá, mi ratita! Así, así. Pero sí, va, o sea, después de ese gato, otro gato. Y ya no me gustan los animales. Pero que lo... No, es que yo tengo un problema. Varios. Ajá, chingo. Pero es que ahorita yo tengo una bodega atrás. En mi casa tengo una bodega atrás. Y los gatos de la calle, o sea, los callejeros, ya encontraron como el lugar donde quedarse a dormir. Entonces ahorita tengo 3 gatos callejeros en mi casa. Y si es como hijos de la verga, como que me entienden. Porque yo llego tipo 1, 2, algo a verga de los shows. Y a las 3 llegan ellos, va, así como, ya vino aquel muchacho, vamos. ya abrió. No lo quiere nadie, nosotros sí. Por lo menos está la bienvenida, imagínate que no. Muchacho, vamos, porque no va a tener hijos. Sí. Ya le quedó como a aquellas mujeres que no tienen trayos y comen un percazo de gatos, ya te pasó lo mismo. ¿Dónde los gatos? Puta, pero son 3 gatos que tengo ahí que son callejeros, vamos, pero ya están en mi casa, vamos. Lo malo es de que, o sea, yo me trato de acercar y se van a la verga. Pero ahí... Ni los gatos lo quieren, entonces. Ay, hijo de puta. Este huele a culo. A la verga, bueno, muchas gracias por haber venido, Guti. Un gusto haber platicado con vos. Gracias, eres Oscar. Ay, por cierto, recuerden, el 28 de octubre tenemos nuestra fiesta de disfraces de Cameleco con grabación en vivo. Así que el mejor disfraz, algo le vamos a dar, pero va a llegar. No creo que le demos nada, pero ya el disfrazado va a estar. Ajá. Bien, y el 26 de noviembre es el Rose de Neto Gran. El Rose de Neto Gran. En el Teto Lux, así que los esperamos. Pásensela bien, ya acá va a estar el link. Espero que en este episodio de Guti Sierra ya está el link de compra, acá están los boletos. Pásensela bien, disfrútensela. O sea, ahí están de chupete con un palo entre el culo. Porque te han pisado, tal vez ganan.